Buenas noches, les saluda Giselle Tejeda, ya de regreso aquí con ustedes. Y en breve, vamos con el caos electoral en Puerto Rico y la reapertura de las escuelas de la Gran Manzana. Pero primero, el clima. Y continuamos con el tema del plan de reapertura escolar. Muchos padres están angustiados, no saben si enviar o no a sus hijos a las escuelas. ¿Qué tan seguro están nuestros hijos dentro de una aula de clases? With the signing of the relief bill, many business owners tell us they finally see light at the end of the tunnel. Liana Bernal spoke to some of them. Here's her story. Governor, but what do you tell parents that are concerned and simply don't understand why you're allowing school districts, right, to make these decisions when you have imposed restrictions on gatherings, restaurants, other businesses? Mientras tanto, en Manhattan hay bastante presencia policial. CNN ha reportado algunos arrestos en menor escala. Llegamos hasta Times Square, donde se encuentra Víctor Javier Solano, quien nos tiene los detalles sobre lo que sucede a esta hora de la noche. Víctor, adelante. JC, Luis, hablemos de los discursos. Me llamó mucho la atención el de Pam Bondi, ex fiscal en el estado de la Florida. Acusó a los Bidens de nepotismo, hizo una serie de acusaciones sin contar con evidencias contundentes. ¿Qué mensaje le estamos enviando al país? Luis. Now, before I let you go, I want you to take this moment and I want you to speak directly to the Latino community. Why should they vote for you? ¿Por qué los hispanos deben votar por ti? I would love your vote because I will get New York City back on its feet faster. The wait is over. President Joe Biden signed into law the historic $1.9 trillion COVID-19 relief bill. Key features of the plan include up to $1,400 per person stimulus payments that will send money to about 90% of households, an expansion of the child tax credit of up to $3,600 per child, among other benefits. The checks will begin to hit bank accounts as soon as this weekend. Later on Thursday, Biden will deliver his first primetime address to the nation to mark the one-year anniversary of the COVID-19 pandemic shutdown. Let's toss it to Victor Javier, who has more on the subject. Así nos conectamos de inmediato a Juliana Allende y un breve vistazo a las condiciones del tiempo. Lili, tu pronóstico no falla. Tú dijiste que hoy íbamos a tener un día agradable y así mismo fue. El racismo es un fenómeno que atraviesa todas las esferas de la vida social. Es una pandemia que nos afecta a todos y tristemente, a pesar de la lucha incansable por erradicarlo, está más latente que nunca. Tuve la dicha de conversar con el reconocido filósofo, escritor, activista de los derechos civiles y actualmente profesor en Harvard, el doctor Cornel West. Hablamos de esta enfermedad y cómo combatirla. Aquí, la primera parte de la entrevista. Doctor West, por décadas, usted ha hablado de justicia racial, donde podamos lograr tener una sociedad libre del racismo y la pobreza. Estamos en el año 2020 y desafortunadamente este tema es más relevante que nunca. ¿Qué está pasando? I think we are witnessing a low moment of spiritual decay. Creo que estamos atravesando por un momento de decadencia espiritual. Esta noche tenemos un noticiero cargado de entrevistas con diversos temas para que usted esté bien informado. Y comenzamos con una alerta informativa que ha estremecido a todo el país. La histórica jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, fallece hoy viernes a los 87 años. En un comunicado se indicó que murió rodeada por su familia en su casa de Washington, D.C., y que su deceso fue consecuencia del cáncer de páncreas. Doctor Carrillo, la preocupación está a flor de piel con el plan de reapertura escolar en el otoño. Hablemos sobre la propagación del virus dentro de una aula de clases. ¿Qué tan peligroso es esto para nuestros hijos? Gracias, Lili. Y se nos agotó el tiempo, llegamos al final de esta edición, pero las noticias, como ustedes saben, no se detienen. Manténganse siempre bien informado en todo momento y al instante a través de nuestra aplicación Univision 41 Nueva York. Lo dejamos ahora con Noticiero Univision. Buenas noches.